Distrito 01D03, Jirón a Santa Isabel, inaugura las actividades extraescolares a realizarse en el circuito de Jirón. Jóvenes, niños y niñas, estamos juntos en este día, ávidos de conocimiento para desarrollar nuestras destrezas que son y han sido un sueño y que tienen que ver con el arte, la cultura y el deporte. Un accidente de tránsito ocurrió a las 22:30 del sábado 4 de abril a 4 kilómetros y medio de Jirón en la vía Jirón Pasaje, sector de Leo Capa. A la hora indicada existía neblina espesa y llovizna en la zona, aseguró la persona que reportó el hecho a la estación de bomberos Jirón. El lunes, cuando reiniciábamos nuestras labores, nos topamos con la ingrata sorpresa de que tanto el parabrisas de la motoniveladora como la ventolera lateral están completamente rotas, e igual las lunas posteriores del rodillo vibratorio están rotas. En el Salón Homero Calle, el miércoles 8 de abril, la Municipalidad de Jirón desarrolló un espacio de capacitación a proveedores de productos y servicios locales con el objetivo de que, a través del sistema de compras públicas, los comerciantes puedan vender a la municipalidad. ¿Saben ustedes que la municipalidad cada año compra, por ejemplo, para materiales de construcción y las obras que se hacen, y servicios, alimentación, sobre los 2 millones de dólares? Estoy realizando algunas actividades de la provincia en algunos cantones. Es llegar a la ciudadanía interesada en adquirir información directa, hablamos así, de lo que es la enmienda constitucional. Principalmente me aplastó mi casita, llevó todo lo que tuve y me afectó bastante porque lo principal, mi casita, como ve usted que está hecho como un túnel, acá la cocinita, era aquí la cocinita, pero ahora no hay nada, está todo solo puro barro, nada más. Sí tenemos un deslizamiento, no sabe, será cuestión del reservorio o será por las muchas lluvias, pero tenemos un deslizamiento grande que estamos prácticamente nos están apoyando desde la junta con la máquina, todo eso. El Colegio Ciudad de Jirón está celebrando los 40 años de historia, 40 años de proyectos, de oportunidades, de un futuro para nuestro cantón Jirón. De acuerdo a la petición realizada por el señor Víctor Salvador Barreto Arévalo, presidente del GAD parroquial de San Gerardo, el día 8 de abril de 2015 a las 14:36 se ha dictado una providencia en donde se dispone que se haga la entrega material del predio, del terreno que fuera expropiado.
el maestro es el apóstol sublime de abnegación, entrega y sacrificio. Es el maestro el que con paciencia nos acerca, después de cada lección, a las fuentes inagotables del saber. Pero el programa está mal realizado, muy pobre, pero creo que por los maestros nos merecemos un homenaje de esta manera. El martes 14 de abril, 44 personas registraron sus datos y asistieron al nuevo espacio de diálogo entre representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y prestadores de bienes y servicios locales. Esto ante el llamado municipal de legalizar la documentación y así poder convertirse en proveedores a través del sistema de compras públicas. Cada trimestre el compañero que se ha hecho cargo aquí del jefe del distrito Girón tiene que rendir cuentas cada trimestre. De aquí nos tocará en el mes de julio y así posteriormente. Rubipamba significa pampa de piedra. Las comunidades periféricas de Girón, reunidas en Asamblea General el día sábado 28 de marzo del presente, con la presencia de la mayoría de los presidentes, resuelven pedir audiencia para el día jueves 9 de abril del presente año y acudir en comisión general a la sesión ordinaria de la municipalidad. Ya ustedes van por el año de administración. Yo sí quisiera pedirles encarecidamente que se dé un avance del presupuesto participativo 2014. La responsabilidad es absoluta, obviamente, ¿no es cierto?, no únicamente de la institución municipal, sino de cada uno de los dirigentes aquí presentes, para de manera coordinada poder avanzar con las obras. Y sí, y teníamos mucha preocupación en el sentido de lo que es económico, de lo cual esperábamos la respuesta del GAD. Y esta vez nos aprobaron con el 1%, que sí, no nos alivia en una totalidad, pero sí en una parte. Este campeonato es en base a la jurisdicción del club La Academia, que estamos conformando como parte de un requisito para legalizar la liga. Me siento feliz de haber cumplido la meta más, la quinta, que vengo acá a Cuenca a participar, y todas las cinco, muy, muy contento, muy feliz. Eso es lo bueno, porque aquí nos volvemos a encontrar con muchos amigos, con familiares que vienen también a competir aquí. Nos deja con una salud positiva, una salud de mentalidad bastante grande. Hice de la modalidad posta, es mi primera vez. Mejorando tiempos, gracias a Dios, y muy, muy fuerte, como digo, toda la carrera. Para mí es un gusto y una dicha en esta mañana deportiva que todos ustedes nos acompañen y nos honren con su presencia. El motivo de esta mañana es unir corazones, es lograr que nuestros niños, aparte de la ducha diaria que tienen cada día, salgan de esa rutina y compartan un poco de deporte. Hemos importado desde Miami de una fábrica de la Ford. Ese vehículo es un 550, es un Ford a gasolina, y va a ser equipado y carrozado para primera respuesta. Al mediodía del jueves 16 de abril se cumplió la reunión entre autoridades militantes y simpatizantes del movimiento Alianza País de Girón, estudiantes y más personas, para analizar las obras en el cantón. Fueron invitados representantes de todos los ministerios, pero llegaron solo 4. Nosotros ya tenemos algo de experiencia en esos cursos. El horario o la carga horaria de trabajo, estamos hablando de 6 de la mañana a 2, 3 de la mañana. Entonces ese es el trabajo a presión que vamos a realizar en Lima, en el BREC. Saldremos el día martes a la ciudad de Lima, a nuestro vecino país de Perú. Largas filas de vehículos se forman en las últimas semanas en la cuadra donde se localiza la Agencia Nacional de Tránsito para la matriculación vehicular. El jueves y hoy lunes 27 de abril, la cola abarcó 4 cuadras, llegando hasta el puente sobre el río Chorro en la calle Sandes. Está muy demorado, demasiado. Estoy desde las 8 de la mañana, ya va al mediodía y no ha caminado mayor cosa la cola. Los bomberos de todo el país, los cuerpos bomberos, estamos adscritos ya a los gobiernos municipales, de acuerdo a un decreto y de acuerdo también a la ley del COTAG. Y recuerden que para nosotros obtener los formularios, para que nos accedan, nos den los formularios, la Corte Constitucional y el Consejo Electoral se tardaron 2 años y medio. Sin embargo, para
que hagan la contraconsulta del gobierno. Se demoraron 2 días. Cuando nuestra institución de formación de conductores profesionales se apresta a graduar a un selecto grupo de profesionales del volante.